aquí. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. A doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella love. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, we going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. ¿Qué onda, gente? Ahora sí, estamos de vuelta. Miren qué partidazo que tenemos hoy. Déjenme que pongo en Twitter que va a empezar el partido, porque no lo publiqué todavía. Y ya estamos. Listo, ahí está. Nada, están diciendo las reglas del árbitro. Por ahora, nada más. ¿Sulfu arranca o no arranca? Siempre arranca. Con Bujía Hatcher, siempre arranca. Oh, mirá el tweet.
que te puse, porfa. Ahora lo mío de Strubangaben porque está difícil. No era las 22, era las 22, pero como no había caster que lo pudiera pasar, lo cambiamos para las 20. Vale, lo cambiaron para las 21. Era el único horario que yo podía. Y miren el pedazo de partido que tenemos. Impresionante, no, impresionante, muchachos. Empieza Lince contra Joker. Creo que no tengo ni que preguntar, ¿no? De quién es Lince. Lo pongo así nomás. Tenemos Lince de parte de Cream contra... estoy poniendo cualquier lado. Contra... Ay, ¿qué fue eso? No sé, toqué algo que no tenía que tocar. Contra Joker de parte de Asado Violento. De Joker es este igual. Ahí está. Ya está mandando Lince. Entré a mirar otro video y vi el vivo. Bien, Nico, igual me gusta que entren a ver videos. No aviso igual, ¿no? Pues me parece que fue muy rápido el corte del directo anterior con respecto al inicio de este. Ese poco tiempo no te deja que YouTube notifique. Eso es bastante una cagada. Pero bueno, miren. Se está como se debe, ¿no? Un lindo partido. Una birrita. Terrible. El Lince ya ahí empezando a poner la cara y pelas esperando que acepte Joker. Que por ahora... No, por ahora no acepta. Nos cambió de clan Joker. Claro. Sí, encima este es otro moderador de acá del chat. Así que bueno. No, ¿cómo? A ver, es... Bueno, se cerró el juego. Así, pum, de una se me cierra el juego. No pasa nada. Es un partidazo que tenemos hoy. Cream contra Asado Violento. Y hay que festejarlo. Hay que tomarlo con una buena birriten. Con la birriten hay que tomarlo. No sé qué marca era. Porque la abrieron y me trajeron una mierda. Me sirvieron el vaso y pum, me trajeron. Oh, papá. Mirá el tweet Sulfu. Ahora lo... Mientras que no está, lo miro. Go, go, go. Sigo como contra. Mirá qué lindo. Gracias, los chicos de Scream que pusieron ahí en el tweet también. Sufu acá con los. No, mirá lo que es eso, Destru. Igual te digo que no me da tanto celos porque yo abajo tengo. Abajo están. ¿A Koji-san? Pará, que yo. ¡Ay! Koji-san le dio like. Ay, más boludo. Ok, no sé, mientras esperamos que acepte Joker. ¿Cómo estás, Dani? Mientras esperamos que acepte Joker, que están todos ahí. Parece que va a ser el primer punto para Lince sin haber jugado. Y bueno, ahí está, Lince 1-0. Entonces lo confirma el árbitro. Raro, igual, ¿no? Que Joker no haya aceptado. Pero bueno, quizás problema en internet o algo de eso. El gran Koji es un genio, un capo. Grande Lince es tan bueno que gana sin jugar. ¿Te das cuenta? Es así, es por miedo. Ven Lince. Yo no acepto. Yo no acepto por... se supo amor por... Manco. ¿A quién le ganaste, Dani? ¿Quién es Manco? ¿A quién le ganaste? Ahora manda Asado Violento y tiene 120 segundos para mandar. Si alguno no sabe, 120 segundos son 2 minutos. Porque lo dividís por 60. Joker no apagó el Wi-Fi. Sí, parece que anda medio... anda con algunos problemas con Wi-Fi. No lo pudo pagar este mes. Se lo cortaron, parece. Llamó y dijo, che, mirá, escuchá, yo este mes no puedo. Te pago todo el mes que viene. Pero bueno. Este team que solo hay mancos como Dan. Franco, bueno. Igual te digo que, por lo menos por el equipo que yo vi de Cream, de mancos no tienen ni los pies, Terrible, terrible el nivel que tiene Cream. Encima creo que vienen con todos los jugadores hoy, mirá. Veamos quiénes están, porque la verdad no pude ni mirar. Tiene Gabriel Ralince. Juanpi que está ahí metido igual. ¿Quién más está? ¿Mateo también? ¿Señor Perruno? Señor Perruno es de Scream, sí. Señor Perruno es de Scream. Mateo no me acuerdo si es de Scream o de... o de Asado. Por el otro día lo castigué y no me acuerdo de quién es. A ver. Sufo, ¿crees que merece la pena pagar 3.000 pesos por
mes por 300 megas. Ángela, mira. Depende el uso que le vayas a dar. Ok, no está Joker, así que parece que esto va a ser directamente 2-0 por parte del INCE. Y el primer puntito se va a llevar el Cream, me parece. Por lo menos. Mira, decía, depende del uso que le vas a dar. Si le vas a dar un uso comercial, sí, vale la pena. Sí, porque además es la única conexión, por lo menos, doméstica que te permite eso. No sé, habría que compararlo con precios de fibra óptica. No sé cuál es el precio de la fibra óptica acá en Argentina. Y depende de qué también velocidad vayas pidiendo. Entonces, dice que sin jugar, por lo que podría ser una irresponsabilidad por parte de Joker o una desorganización por parte de Asado Violento, termina poniendo el primer puntito para Cream. Déjenme que parece que Asado Violento, no sé, me creció. Se fue de rango Asado, ahí está. Y ahora tenemos Alan B contra Mateo. Contra Mateo, nada. Ya, vamos a hacer así. Vamos a ponerle Alan B, que era el que me faltaba de Cream. Ahí está, Alan B contra Mateo. Vamos a ponerlo, no le voy a poner todo el nombre. De parte de Asado Violento. Y ahí manda Alan. Veremos si ahora sí acepta Mateo. Soy Fusion Manager General de Cream Esports. Si puedes, diles que esperamos a rival que no nos den punto. Los esperamos. Dice Dani que esperan al rival. Ellos no tienen problema. Bueno, ahí aceptó por lo menos. No sé si lo consideran, Dani. Te quedas en un lugar, no puedes ser los dos. Dani decía, sí, ahí lo dije, no sé si lo consideraron o no, pero haríamos un intento. Por lo menos ya empieza Alan B contra Mateo. Mateo que se viene. Empieza con ese mega caballero, con esa vaca. Muy bien defendido por parte de Mateo, con esos museaditos, entreteniendo también con los duendes, para que no llegue a impactar ni siquiera una sola vez sobre la torre. Sufo abriéndole a la puerta del cuco para que vea su dedito. Sí, el cuco. A ver, ojo con este push de cementerio por parte de Alan. Termina siendo un daño aceptable por no pasar la primera vez. Lo termina defendiendo igual con ese mega caballero. Bastante gasto de elixir por parte de Mateo para defender un único cementerio. No es una mala defensa. Qué buen zap. No es una mala defensa, pero no sé si es la mejor tampoco. Qué buen golem de hielo también por parte de Alan. Y Mateo que se viene directamente con ese montapuerco con mega caballero. Sufo mostró la birrita. Acá está esto, mira. Salud. Mateo crack de la selección de Uruguay. Mira, no me acordaba que era. Con esto, que era jugador de la selección de Uruguay. Está yendo, pues me pareció que no había cambiado. No, es que tengo Fairy Tail y hay uno que es de 2.4 GB y otro de 5.8. Y estoy. Sí, ya sé a qué te referís. Exo. A la frecuencia de la. Tenés dos redes de Wi-Fi. Una es más rápida que la otra, pero la de 5 tiene menos alcance que la de 2. Joya, Dani, gracias. Ojalá podamos ver al Lince jugar, que además es un placer poder verlo al Lince jugar. Ya lo vimos bastantes veces y la verdad que siempre da espectáculo al Lince. A ver, ese mega caballero que se lo saca a pasear con el golem de hielo, por lo menos por ahora Alan. Opa, zap, como para sacarse los dos dencitos, hacer un poquito de daño por parte de Mateo. Veremos que empieza a meter ese push con cementerio, pero no tiene nada que esté tanqueando. Además, no tiene nada que esté tanqueando y defiende con los murciélagos, con el dragón infernal y con veneno defensivo defiende Mateo. O sea, no quiso recibir nada de daño. Gastó muchísimo elixir en esa defensa. Me parece que entre los murciélagos y el dragón infernal, en todo caso, ya lo había tirado, era bastante defensa. El veneno no sé si hacía falta tirarlo porque como no usó todavía el veneno Alan, no me pareció que fuera a llegar ningún estratégico. Ahora sí viene ese veneno ofensivo por parte de Alan. Veneno ofensivo y veneno defensivo, están los dos superpuestos. Igual bastante daño para haber defendido con un cementerio con un veneno. Ojo con este montapruebo que va a hacer un poco de daño. Quizás un solo ataque. Ojo con el dragón infernal. Que estaba impactando en torre. Pero no con el daño, no con la vida suficiente.
De vuelta, veneno defensivo por parte de Mateo para defender ese cementerio. Pero tiene un poco. Ahí estamos, muchachos. Perdón, no sé, se crashó. Se crashó el programa. No sé qué pasó. Se crashó el programa del directo. Deme un segundo y cierro la ventana para que no se escuche ruido. Ahí estamos. Chicos, la partida de Lince, si quieren la juega el suplente, no queremos ganarla de esa manera. Ahí dice Juanpi. Ahí está, ya estamos. Perdón, chicos, no sé, se murió el programa. Miré así de repente de reojo, veo que estoy quieto. Sí, quieto en una posición que deja la cámara. Y quise arreglarlo y vi que directamente se había muerto el programa. No sé por qué. La verdad, la primera vez que me pasa. Eso lo decís siempre, ¿no? La primera vez que te pasa. Bueno. A ver, Alan B que se viene con ese mega fierro, arquerita así, veneno. Seguramente nos repita con cementerio. Mientras que Mateo se viene directamente con un lockbait. Ahí Franco que dice, vamos a todo viento. Me parece que es un poco más para pelearlo a Dani que por otra cosa, ¿no? Hola, saludos desde mi trabajo. Saludos, Diego. ¿Estás trabajando hoy un sábado de la noche? A ver si... Bien, ahí está el cementerio que decíamos por parte de Alan. Lo termina definiendo con ese caballero y con esa pandilla. Qué buen veneno por parte de Alan. Se va a terminar llevando toda la pandilla. Ese trono que igual es muy bueno por parte de Mateo porque no recibe el daño de los últimos Larry que quedaban y el daño de las arqueritas. Suerte a los dos, pero mucha más a Scream. China ahí apoyando un poquito. Dieron ban, no hay ban. En la competencia esta no hay ban. Poder argentino que se me fue el nombre. Si salgo en 2 horas es que soy del Salvador. Ah, claro, allá todavía es de tarde. Sufu, ¿de dónde sos? ¿Capital? No soy de Capital, soy de Gran Buenos Aires. Y ahí está la monito de todos los días, ¿qué pasa? Que no sé, pintó. Ojo con el duendecito que estaba apuñalando la torre. Ese tornado para... Mira, yo creo que se quiere activar Torre Rey, ahí sí se la termina activando. Pero ojo con la arquerita que está haciendo demasiado daño. No sé si fue la mejor idea terminar activándose la Torre de Rey por parte de Mateo. Porque sí, le sirve, digamos, para los próximos push que va a hacer Alan con el cementerio. Pero terminó recibiendo mucho daño y no sé si le terminó compensando. A ver, este cementerio que sí, que no va a hacer mucho daño, me da la impresión. Pero entre el veneno y el cementerio hizo bastante, hizo 600 de daño. Así que te quería encontrar TRK haciéndote la mierda. ¿Cómo estás, Nachitus? Upa. Muy bien defendido por parte de Alan, muy bien defendido. No está teniendo a recibir daños de esos barriles. No tiene tronco. Ese veneno que si impactaba sobre la segunda princesa hubiese sido perfecto. Ahí fue 9 puntos. Ojo con este barril que va a hacer bastante daño. Va a terminar dejando la torre a 1100 de vida. Pero ya no tenía más tiempo Mateo. Termina poniendo esto Alan 2-0. Vamos a ponerlo acá. Y por ahora 2-0 para en set para Krim, que ya se asegura el empate. Veremos si la organización y el árbitro deciden que se pueda jugar de vuelta el partido de Lince. Ay, que los chicos son violentos, le dicen tranca Juanpi, ni suplente tenemos, pero bueno. El árbitro por ahora se lo da por ganado el anterior a Krim. Veremos si, bueno, si lo pueden convencer los chicos de Krim de volverlo a jugar. Sería muy lindo poder ver a Lince igual. Sería hermoso. Creo que es uno de los jugadores que más me gusta para ver, Lince. Te amo. Ay, gracias, Franco. Yo sé que con esta carpera no se pueden controlar. Lo sé. Pero ya sé quién era para mí, ¿vale? ¿Quién es el capitán de Scream? Creo que dentro del partido está Juanpi. Está Juanpi como capitán. Capitán general, no sé si hay uno solo. Creo que son varios. Ahí está Dani, que lo va a poder responder mucho mejor que yo. Pero digamos, ahora sí, dentro del partido es Juanpi.
Y ahí se viene Gabriel Ra, un jugador, eso también, jugador de la selección argentina, contra Enzo. Denme un segundo mientras pongo los nombres. Ahí está, ya tenemos a Gabriel Ra por parte de Scream y Enzo por parte de Asado Violento. Creo que nadie necesita que le explique quién es Gabriel Ra, ya todos lo tenemos recontra conocidos. Al fin hay pocos azules. Sí, hoy hay poquitos. Surfu Mapache no juega. Creo que en este partido no está. Creo que en este partido ¿quién fue? Penta no está en este partido. Pensé que iba a jugar Mapa. Este también es un jugador muy lindo para ver. A ver, ojo con esta. Con este push de pandilla con Caballero por parte de Enzo. No termina haciendo daño, terminó defendiendo muy bien Gabriel entre ese. Entre ese con golem de hielo. Se termina activando la torre de rey. Que o sea, ni siquiera un duendecito fue a parar a la torre. Muy buen tornado de parte de Gabriel. ¿Y con qué se viene? ¿Con cementerio con, o con, ¿cómo se llama este? El montapuerco. Sí, ahora sí presiona con la pandilla. ¿Qué? Eso es calidad, muchachos. Llevarse a los duendecitos al otro lado, eso es calidad. Mira, no se viene ni con cementerio ni con montapuerco. Se viene con ballesta. El tema es que Enzo viene con lowback. Tiene ese cohete. Y no veo que Gabriel tenga recolector. Entonces no va a poder hacer el juego que vimos en el directo anterior de tirar recolector para que le tire el cohete y tirar la ballesta. Entonces lo va a tener complicado porque Enzo además cicla bastante rápido también. A ver, si bien Gabriel Ra tiene un ciclado rapidísimo, el de Enzo tampoco es un ciclado lento. Es un ciclado bastante rápido. Fíjense que tiene además el espíritu de hierro y todo, pero se viene con cohete Gabriel. Ese es un buen punto a favor de él. Donde le tira el cohete a la ballesta, él va a poder gastar el exit para tirarle el cohete a la torre. Entonces, él puede defenderse de los push de Enzo entre ese golem de hielo y el tronco. Y hacer daño sobre la torre con el cohete. Cosa que Enzo no va a poder hacer daño sobre la torre con el cohete. Porque lo va a tener que usar sobre la ballesta. Donde gaste un cohete mal Enzo, le baja una ballesta a Gabriel y puede ser partida. Por ahora se viene con ese push, metiendo presión con el caballero. Va a intentar tanquear la torre, seguramente va a intentar tirar un... Mira, iba a decir que iba a tirar un collar, un barril. No lo hace. Y ojo porque esto puede ser... Ojo porque esto puede ser un error por parte de Enzo. Termina gastando el cohete. No lo gasta sobre la ballesta, es lo que yo le di, lo que yo le decía. Gasta el cohete y Gabriel baja la ballesta. Es instantáneo. Y fíjense que esa ballesta impacta en torre. Igual... A ver, entiendo por qué Enzo gastó el cohete también en torre. Porque no tenía chance de ganar la partida. Pero la tuvo que haber jugado por un empate. O sea, sabiendo eso, Enzo tenía que jugarse ya por un empate. Pero bueno, esto es punto para Gabriel, que se termina llevando el primer puntito. Y por lo menos por ahora, habría que ver con la confirmación de los árbitros, que por lo menos por ahora que Kemi se pone a un puntito de asegurar la victoria. Y ahí está cómodo el nombre de Gabriel, porque ya estaba afuera, ya sé que me iban a retar. Y Gabriel se pone a una partida de llevarse el tercer set impresionante. Surfu, ya sé cómo nos podemos llamar. ¿Cómo nos podemos llamar? Destru. Qué bien la jugó. No, impresionante. Gabriel la jugó muy bien. Che, Surfu más tarde sale directazo. Mira, ahora a las 10 tenemos otro directo, otro partido de la UEFA. Si no me equivoco, tenemos Armstrong contra Mergen Glory. Y estoy viendo si a la vez metemos Kahu contra Magic, el clan de King Shou. Porque me canceló un caster, así que estoy viendo cómo hacemos ese. ¿Y cómo se llama? Y después más tarde no. Ya después de tres directos en el día de hoy, muchachos, me parece suficiente. A ver, por ahora arqueritas, split pusheadas por parte de Gabriel, más esa torre Tesla para defenderse del montapuerco. Y a ver, siendo eso, tiras un montapuerco y que te bajen una torre Tesla es, me parece que, terrible. ¿Todo bien? Dale, pues ya. A ver, cementerio por parte de Gabriel, pero defendido por... Con veneno, ¿no? Terminó usando un veneno defensivo. Me parece que hubo uno ofensivo y uno defensivo. Ahora sí, bien defendido ese cementerio por parte de Enzo. Igual no fue un mal veneno por parte de Gabriel, ¿eh?
Vamos, Cream, soy No Mercy. aguante. Crisado. Ah, aguante y asado violento, supongo que será. O crisado violento. Sufitos, ¿nos podemos llamar? Llamémonos. ¿Cómo decís que nos llamemos? A ver, peca por parte de Enzo. Seguramente desea acompañarlo con un montapuerco. Ahí está el montapuerco. Mira, muy buena idea de tirar el montapuerco sobre la línea opuesta, porque ya había jugado la torre Tesla sobre la línea derecha. Entonces, sobre la línea izquierda no se iba a desviar el montapuerco. Intentó a ver si llegaba, lo terminó definiendo muy bien, igual con ese tronco y con ese caballero, para que no termine llegando el montapuerco. Y ese mago eléctrico tampoco llega a impactar, muy bien defendido por parte de Gabriel. Fíjense que todas las defensas de Gabriel están calculadas para que no llegue a tocar la torre. Es impresionante el nivel con el que está jugando Gabriel Ra hoy. Ha sido sufrir como va con C, Pepe. Opa, Pepo. A ver, ahora si se viene un push con ese cementerio, pero tenía defendiéndolo otra vez con ese veneno defensivo por ahora Enzo. Igual termina dejando la torre de 1825 de vida, ¿eh? Ojo, es Megas Fierro, está impactando. La arquerista está impactando. Va a ser mucho daño a ese montapuerco, que me parece que sí va a podemos intentar llegar. Va a impactar una vez sobre la torre. Y Megas Fierro hizo una banda de daño sobre ese montapuerco. Termina defendiendo otra vez ese cementerio con el veneno. Fíjense que no está usando el veneno de forma ofensiva. Lo usa siempre de forma defensiva para defender ese cementerio. Y así tenemos ese push de montapuercos con esos murciélaguitos. Este montapuercos no va a llegar ni siquiera a torre. La torre Tesla está muy fuerte. Y así se viene otro push de parte de Gabriel con ese cementerio. Mega Esbirro que lo mantiene con ese P.E.K.K.A. para que no pueda pasar. No defiende ahora con veneno. Se ve que quería usarlo de forma ofensiva, pero no lo defendió con veneno y le dejó la torre a 878 de vida. Sigla ese veneno Gabriel. Se va a venir con un push sobre la izquierda Enzo. Termina defendiendo muy bien con esa torre Tesla y con ese caballero. Impresionante las defensas de Gabriel. No, un montapuerco, no pasó un montapuerco. Ni siquiera, el único que pasó, porque venía acompañado de un P.E.K.K.A. era un push violentísimo por parte de Enzo. Llegó de casualidad a impactar una vez en la torre, más o menos. Ahí se viene, otro push más de parte del cementerio. Lo rápido que sigue a los cementerios, Gabriel, es terrible. Veneno defensivo, veneno ofensivo. Y esto va a ser torre para Gabriel, que pone el 2-0. Y por ahora lo que sería el 3-0 para Krim. Pero no, acá no. Le puse... acá. Ahí está. Me había confundido de coso. 3-0 para Krim. Yo por lo menos lo pongo así. No sé si los árbitros darán el rematch, digamos, del primer set. Veremos si lo podremos ver al Lince jugar. Y veremos quién juega el último punto. Sufu me hizo un mazo de P.E.K.K.A. y Minero. Gané 6 seguidas. A niveles 10 y 11. Qué lindo, Penta, bien ahí. Sulfu y el Joker. No sé. Me dijo que me avisaba, pero no sé. Ahí está. Krim 3-0. Lo dice el árbitro también. Así que yo por ahora pongo lo que dice el árbitro. Vamos, Krim Esports. Vamos, Krim Esports. Hasta las 12, ¿sí? También a las 12, sí. Sufu, ¿hasta qué hora va a ser este directo? Mira, Destru, este directo se supone que queda uno más. Hay que ver si después se vuelve a jugar el punto del INSE. No estoy seguro, no sé si los árbitros lo dejarán o no. Y después a las 10 empieza otro, empieza el de la UEFA. Y ahora tenemos Señor Perruno, que es el último set. Ahí está, Señor Perruno. Contra... me hace el señor Perruno que entró justito. Contra Nikito. De parte de Asado y Violento. Ahí está. Ahí estamos. A ver, montapuerco por... montapuerco, ¿dónde hay un montapuerco? ¿Me explican dónde hay un montapuerco? Es impresionante.
el globo por parte de señor perruno. Se viene, creo que con ese mazo de minero con globo, ¿no? Esa bomba que va a terminar explotando sobre el mago eléctrico de parte de Nikito. Perfecto, si sepa que no haga nada de daño, cero daño por parte de ese mago eléctrico. Y te digo que teniendo globo y teniendo esa defensa de torre Tesla por parte de Nikito, se le va a complicar bastante al señor perruno si lo defiende bien Nikito, ¿no? ¿A quién le gusta la crema? Pregunta ahí Franco. Ahí tenemos el minero que decíamos por parte del señor perruno. Termina prediciendo muy bien Nikito con esos duendecitos. Y tenemos ese cementerio por parte de Nikito, que lo va a terminar definiendo muy bien con ese golem de hielo, con los duendecitos y con el mago eléctrico. Veremos si a la hora de que Nikito acompañe su cementerio con un veneno, va a poder defenderlo también, porque la pandilla va a terminar muriendo. Y el mago eléctrico también puede terminar muriendo con ese veneno. Tronco para sacarse directamente al mago eléctrico. Musileitos para rotar por parte de ese señor perruno. Y por ahora que los dos están midiendo, ninguno va a hacer un push muy fuerte. Los dos tienen que ser que se están... Que se están controlando por ahora. Ojo con este push de parte de Nikito, que hace bastante daño. Así lo termina acompañando con un veneno. Fíjense que no pudo defenderlo con la pandilla. Termina dejando la torre a 1047 de vida. Y es bastante daño. Tron como a intentar sacarse al mago eléctrico. Torre Tesla para evitar que ese mega caballero intente llegar a torre. Para evitar también que juegue el globo. Y ahora sí, tiene el mega caballero. Tiene dos magos eléctricos, Nikito, así que este globo va a ser imposible que llegue a la torre. Parece que está puro buen ese globo. No tenía mucha vida todo lo que venía acompañando. Y sí que me parece que un poquito sea puro. Ojo con este cementerio que puede ser bueno. El mago eléctrico que tiene que tirarlo para que el mago eléctrico de Nikito no impacte en la torre. Pero ya está 443. Está a dos venenos de llevarse la partida Nikito. Veremos si puede defender los push que va a plantear ahora perruno, medio a la desesperada, para poder llevarse la partida únicamente con esos dos niños. Ojo, me parece que se le cayó a Nikito, y esto va a ser partida para el señor perruno. Qué lástima. No, esto sí que no está bueno. Pues ya pudo haber llegado tranquilamente Nikito. Tranquilamente se pudo haber llegado. No sé en este caso qué se hará. Tengo entendido que no. Que directamente... asado violento de enemigo de Wi-Fi pone ahí Joker. Que hoy les pasó a todas. Pobre, hoy les pasó a todas. Apenas me vengo a meter en el YouTube Gaming. Yo estaba enviando batalla y no aceptabas. Ya sé por qué. Ahí, bueno, Blanquita, hay que estar atentos, Sufu busca este clan Argenunite, soy Santiago el primero y el segundo mi padrino Iván manda saludos. Saludos para Iván. Damos rematch, dice ahí Dani. Sí, justamente lo mismo había dicho Juanpi. Por ahora no dijo nada el árbitro. Bueno, los chicos de Asado Violento, tanto como los de Scream, dando rematch. Veremos si lo confirma el árbitro o no. No sé qué. Que ya por lo menos él. Sufuko, me uno a tu clan, soy bueno. En realidad no tengo ningún clan, Blanquito. Hoy terminé pidiendo cartas en el directo anterior. Porque no estuve. No sé ningún. En la noche me quedé, por ejemplo, en American Grouse. Ahí puedes entrar. ¿Hay alguien de Scream acá? Sí, Pepo. Hay muchos de Scream, ¿eh? Scream juega limpio, sí. Nos está mostrando muchísima consideración de los chicos de Scream por todos los problemas que le están pasando pobres a los chicos asados violentos. Que a ver, tranquilamente los chicos de Scream podrían decir, mira, yo no tengo la culpa. Pero bueno. Pero no, se están portando muy bien los chicos de... A ver, un minuto ahí decía que lo fue a consultar el árbitro. Y los chicos, justamente, con el roster que tiene Scream, yo también jugaría limpio. No, sí, igual... A ver, tranquilamente podrían decir, y bueno, lo siento, es problema de ellos.
Pero muy, muy buena consideración por los chicos de Scream. En caso de que un jugador pierda su conexión antes o durante la batalla, no será repetida. Y repite el árbitro, son las reglas. Por más que ahora sí que Scream quiera con ese fair play, las reglas están puestas y están dichas. ¿Qué significa roster? Roster es el, digamos, la lista de jugadores que tenés para usar. Digamos, dentro de un partido, roster son tu lista de jugadores que va a jugar durante el partido. Y si, por ejemplo, no sé, estás hablando de una copa, tenés roster, digamos, que serían todos los jugadores que vos podés usar durante los partidos de esa copa. Juega Yo Soy Rick. No está Yo Soy Rick en el clan. Y ya estamos con el último set. Así que no va a poder jugar. Por lo menos en este partido. Sufu, te recomiendo mi clan. Unite, pedir caballero. Y en 2 minutos lo tenés. Dale, Destro. Después voy a dar una vuelta seguramente. Ahí está, también se disculpa el árbitro, pero bueno, no, a ver, no es culpa ni de los chicos de Asado Violento, que pobre fue un problema con el Wi-Fi. Los chicos de Scream, más que ofrecerles jugar de vuelta, no pueden hacer. Y el árbitro tampoco tiene la culpa, o sea, tienen que seguir las normas que justamente están pensadas para que en ciertos casos no se pueda sacar ventaja de eso. El árbitro, Pablo, me rechazó. Es que justamente no, es un clan para un partido, Blanquito, no se puede entrar. Ahí está, ahí confirma el árbitro que señor Perruno va 1, Nikito va 0. Así que veremos si señor Perruno podría definir esto 2-0 directamente y 4-0 para Krim. Si no, bueno, si no, Nikito podría empatarlo y ver si pueden sacar por lo menos un set para Sado Violento. ¿Cómo estás, Agus? ¿Todos bien? ¿Qué olor a queso? ¡Pero si me bañé, te recá! ¿Tanto se siente el olor a queso? Además me bañé directo, pam. A ver. Bueno, mientras los chicos, no sé, están terminando de armar. Déjenme que voy a estar haciendo unas cositas acá. Ay, que se escucha mucho, ¿no? Ahí está. A ver si el árbitro pide partida. Va, pide que manden en realidad. Voy a comer provecho, TRK. Team Queso. Team Queso no está por ahora. ¿Qué garante? Ya desordenante. Ah, bueno. Estoy haciendo galletitas y me comí una masa cruda de la que tendría que cocinar. No creo que sea rico eso. Ahí estamos. Y con esto ya estamos. Ahí está. Manda Sado Violento, dice ahí el árbitro. Así que esperemos que mande Nikito. Veremos que, con qué nos vienen. Si alguno de los dos decide repetir mazo. Si no, veremos con qué viene el señor Perruno en este caso. A ver, si repiten mazos, creo que directamente tiene bastante a favor Nikito. TMD, Aaron, gracias por todas estas letras chinas, que no entiendo nada. Sufu, tendrías que hacer o organizar un torneo de brackets. Nacho, ya tengo muchos torneos organizados. Más, te recomiendo seguir la UEFA Royal. Ahí está todos los que estén metidos. Sufu, ¿quiénes fueron los tres jugadores que ganaron? Lince ganó sin jugar, porque no se presentó el Asado Violento, tenía un problema con la conexión. Gabriel Ra ganó 2-0. Y Alan B, que también ganó 2-0. A ver, se viene con montapuerco, señor Perruno. Pero se viene Nikito con esa Torre Tesla. Torre Tesla que me parece que además, acompañada de ese mega esbirro, todo se viene con cementerio. Ahí tenemos el cementerio, pero se viene con esbirro de 3. Señor Perruno, así que hasta que no lo acompañe con un veneno, no va a hacer daño con ese cementerio, Nikito. Ahora, en el momento de acompañar con un veneno, ¿qué tiene señor Perruno para defender el cementerio? Son un cementerio con veneno. ¿Cómo lo defiende señor Perruno? Con los esbirros no va a poder, con los duendes no va a poder. Quizás tirar uno cuando muera el otro, pero sin embargo, o sea, igual va a aguantar bastante poco. Monta porco por parte del señor Perruno. Me parece que no va a llegar tampoco.
Hoy tiene esa torre de Tesla defensiva. Fíjense que recién ahora se llega a sacar la torre. No llega ni siquiera. ¡Uy! ¿Impactó? ¿Impactó o no impactó? Porque la animación de impactarla la hizo. Lo que no sé si terminó impactando o no. Con el Mega Caballero. O sea que dicen que la última carta que tiene es el Mega Caballero. Mega Caballero que no es del todo confiable igual para defender el cementerio. Quizás lo mejor que puede hacer el señor Perruno es jugarle los venenos defensivos. Yo haría eso. Yo entraría con los venenos defensivos. Mira, ahí tenemos el Mega Caballero. El tema es que al Mega Caballero le cuesta mucho caminar. Está gordo, le cuesta mucho caminar. Pero bueno, a ver, ahí se viene otro push con montapuerco por parte del señor Perruno. Esa torre Tesla que va a terminar muriendo. Ese Mega Caballero que se termina llevando los duendes. Y este puede ser un buen push por señor Perruno. Lo tenía complicado con los montapuercos. Pero con el Mega Caballero no le costó tanto. Ojo, con los duendecitos por la derecha no terminó igual haciendo tanto daño. Mega Caballero que no llegó a empatar en torre. Pero entre el veneno, el golem de hielo que tenía. Y ojo que este Mega Fierro no va a terminar muriendo. Va a terminar defendiendo perfectamente ese montapuerco. Se apuró un poquito ahí, sí, señor Perruno, con ese montapuerco. Duendecitos que tampoco van a llegar a nada. Veneno, buen veneno. Buen veneno para sacarse los esbirros que venían por atrás de parte del señor Perruno. Ese golem de hielo que no va a poder acompañarlo con nada. Directamente desde atrás juega con ese dragón infernal. Vamos a ver ese Mega Caballero porque no tenía el veneno para defender ese cementerio. Zap también para sacarse la acumulación de Larrys que tenía sobre la torre. Ojo que la torre termina quedando a 700, mira, 700 y a 691. Ya planta un golem de hielo adelante de todo el push que tiene ese señor Perruno. Vamos a ver también ese montapuerco. Montapuerco que no se debía, que va directamente a surfarlo a Torre Tesla. Y termina definiendo muy bien Nikito. Mega Caballero que va a terminar muriendo antes incluso que de saltar. Mago Eléctrico que terminó limpiando todo. Todo se lo terminó limpiando Nikito. Este parece también un muy buen push por parte de Nikito. Por ahora defendiéndolo con esos esbirros. Seguramente veamos un veneno para sacárselo. Va a terminar dejando la torre a 300 de vida, quizás 250. Ahí está. Mira, justo. Dije 250 y quedó justo. Y ahora sí, señor Perruno metiendo presión. Pero tiene ese Mega Esbirro. Tiene la Torre Tesla para defenderse. Tanto de ese Mega Caballero que hace muchísimo daño a la Torre Tesla. Tiene el Mago Eléctrico para empezar a resetear al Montapuercos Veneno. Como para decir, bueno, te saco el Mago Eléctrico que no haga mucho daño. Pero eso ya está, ya es partida para Nikito. Va con entre el Veneno y el Tronco. Va a poner el 1-1 en el último set. Para Asado Violento. Sufu, me contaron que les vas a prestar la silla a Nachi. Sí. Ustedes díganle a Nachi que sí, pero sabes cómo, ¿no? Sufu, te puse un tweet, míralo. Dale, Destru, bancame que terminamos el partido y ya lo miramos. Hola, Sufu, ¿cómo estás? Awesome, Rishim. Awesome. A ver, ahí tenemos lo que podría ser la última partida de noche. No sé si se repetirá o no el tema del partido de Lince, del set de Lince. Pero a ver, si no se repite, este podría ser el último. Señor Perrumo que viene primero con ese ariete. Veremos con qué viene. Si viene con un spam bridge directamente. O si en realidad tiene otra cosa. Es raro ver, ¿no? Un ariete, digamos. Como que no hay muchos mazos en este meta que lo estén usando. Seguramente sea el spam bridge. Pero bueno, qué bien que se sacó a esa horda de fierro, Nikito. Minero por parte de señor Perruno. Para empezar a tocar un poquito la torre. Deme un segundito. Ahí está. No pasó WhatsApp, chicos, perdonen. Mira, no es el spam bridge, es el trío de mosqueteras por parte de señor Perruno. Y por parte de Nikito, lo que le faltaría ahí, que sería un montapuerco, ¿no? Tiene el cohete y todo. Eh,
Upa, ballesta por parte de Nikito. Qué buena ballesta para sacarse bastante vida sobre ese recolector que no pueda recolectar tanto. Igual el ariete de parte de señor Perruno que termina llevándose esa. Esa ballesta, la porquería esa, eso, que no sale el nombre. A ver, mago de hielo por parte de Nikito para evitar que esos esbirros lleguen a impactar en torre. Y ojo, porque ya clavó. Ya clavó otra ballesta a Nikito. Trío ahí en el medio para. Pero se lo saca con el tornado. Termina tirando también ese tronco para dejar el trío de mosqueteras a uno de vida. Minero para sacarse la ballesta, se terminó tanqueando y sacándose directamente todo. Ya tenemos otra ballesta por parte de Nikito. Ariete por parte del señor Perruno que va a llegar a impactar en la ballesta. A ver, sin. Ahí sin carga ni nada, pero llegó a impactar al fin y al cabo. ¿Hay tornado? Por ahora no hay torneo, Abus. Por ahora no. Trío para acomodárselo, juntarlo todo, veremos. Si te decide tirarle directamente un cohete, ahí se viene el cohete. La horda de desbierros que, ojo, no sé si fue muy buena, pero por lo menos quedaron sobreviviendo tres. Lo que lo hace a Nikito tener que gastar ese mega esbierro para terminar defendiéndolos y no recibir daño en torre. Y recolector por parte de Simón Peruno. En tiempo extra planta un recolector, planta esa ballesta Nikito. Por ahora que se defiende defiende el recolector, el señor Perruno, ese mago eléctrico, ese mago de hielo que va a terminar defendiendo bastante bien al minero. Y ariete desde atrás, planta otra ballesta, Nikito, ojo, pues tiene una ballesta ofensiva, una ballesta defensiva, tiene un mago de hielo, tiene ese tornado para sacarse todo. Y esta ballesta puede impactar por parte de Nikito, ojo, pues además tiene un buen push que está acompañando. Trío de mosqueteras para intentar defender todo. Pero no sé si. Ese trío de mosqueteras era defensivo, era absolutamente defensivo. Pero ojo que esa ballesta va a impactar un poquito. No va a ser mucho, va a impactar un poquito. El deck de Nikito es el mismo que el mío, solo le quitó el monta. Ya se están copiando, Félix. ¿Te das cuenta? Uno no puede ir primero del mundo tranquilo que ellos lo copian. Esta ballesta sí la defiende muy bien señor Perruno. Ojo porque tiene a ese minero tanqueando la torre. Así que estos dos esbirros van a hacer bastante daño. Termina dejando la torre a 690 de vida. Y ya explipullé a ese trío de mosqueteras. Pero lo junta con todo señor Perruno. Tiene el tornado, tiene el tronco. Termina dejando el trío de mosqueteras a poca vida. Te diría que un cuarto. Tiene que gastar el cohete por un cuarto de vida en esas mosqueteras. Tiene al minero impactando en torre. Usa ese zap para reiniciar. Tiene que usar el tornado para sacar el minero. Y que, a ver, activarse a torre de rey. Pero no era lo importante. Lo importante era que el minero no impacte más sobre la torre. Y lo que no tiene el señor Perruno es un hechizo fuerte para sacarse de la torre. Entonces va a tener que llegar. Va a tener que o tirarla a mineros. O llegar con algo. Con algo. Ahí va ese minero otra vez. Lo termina prediciendo con ese espíritu de hielo. Puede intentar tirar la zap, va a tener que llegar muchísimo zap, pero es una idea tirar la zap. Buen tronco para sacarse a esa pandilla. Ojo con esta ballesta por parte de Nikito. Veremos si puede meter un buen push. Ballesta que por ahora no va a impactar. Otra vez le predice ese minero. Ojo con la ballesta. Ojo con la ballesta, tiene que tirar un ariete. Está juntando mucho un buen push Nikito. Ese mega esbirro que se va a comer bastante ese esbirro. Ese tornado que va a ser muy bueno. Y ojo, porque esa ballesta sigue viva. Está gastando mucho elixir en intentar defender, señor Perruno. No puede hacer daño o no puede hacer mucho daño sobre la torre. La ballesta está impactando sobre la torre del señor Perruno. Quedan un segundo. Se viene el cohete, pero no llega, no da el tiempo. Y esto es empate. Esto es empate, muchachos. Nos vamos a una partida más, si no me equivoco. Empate, ahí está, a ver qué nos dice el árbitro. Yo empate acá que no pongo nada. O sea, es 1-1 en el último set y se empate. Ahora sí, manda Krim de vuelta. Secate la mano, Nikito. Y si sabes cómo te está transpirando, pobre. Está jugando contra señor Perruno de parte de Krim. Nikito debe estar.
Emocionadísimo. Además, fueron dos muy buenas partidas, por parte de los dos. Tanto por parte del señor Perruno como por parte de Nikito. Los dos en algún momento se pudieron haber llevado la partida, pero bueno. Sacate la mano. Estuvo interesante. A ver, minero por parte de Nikito. Mago eléctrico para resetear al minero y que no impacte sobre la torre. ¿Cómo estás, Exotic? Gigante desde atrás por parte de señor Perruno. Veremos si con qué decide acompañarlo, qué tendrá. Seguramente tenga bruja. Ojo, porque juega con un globo y ese... esa pandilla por parte de Nikito. Zap, para sacarse esos murciélaguitos, que el globo llegue a impactar dos veces encima. Va a ser además el daño de explosión, pero ya tiene un problema con ese gigante. A ver cómo lo puede defender. Mega esbirro que va a terminar haciendo muchísimo daño sobre la torre. También ese gigante termina dejando la torre a 140 de vida. Le predice otra vez ese minero. No va a recibir daño en torres del minero. Sí, de los esbirritos. Bastante daño de los esbirritos. Termina dejándola a 1946. Es el primer daño por ahora que recibe el señor Perruno sobre esa torre. Y se vuelve a la torre de la izquierda, que quedó a 666. Es el número de la bestia. Veremos si puede cambiarlo, Nikito. No nos gusta ese número ahí. No nos gusta el 666. Hay que cambiarlo, Nikito. Tiene que llegar ese globo, por lo menos. Para que, no sé, con el daño de explosión. Ahí está. Se termina llevando la torre, Nikito. Gracias por sacarnos el 666. Nos bendecís de vuelta. Y ya empieza a tocar la torre de rey. Empiezan los dos a tocar la torre de rey. Tiene un poquito más tocada la torre de la derecha, señor Perruno, que la torre de la izquierda de Nikito. Pero ya empieza con un push desde atrás, aprovechando ese gigante. Lo empieza a combinar con bruja. Viene con media caballero igual Nikito. No es una mala defensa para ese gigante, pero veremos con qué lo decide acompañarse el señor Perruno. Es un buen número igual, Soul, Globo por parte de Nikito. Lo viene acompañando con esos esbirros. Ojo, porque mega esbirro va a terminar muriendo. Globo que va a llegar a impactar una vez encima más el daño de explosión. Media caballero que sigue con vida, sigue defendiéndose de ese gigante. Pandilla y media caballero por parte de Nikito, que van a terminar muriendo. Ojo con este push, porque además tiene un minero que va a empezar a tanquear. Tiene mago eléctrico reseteando cada una de las dos torres. Otro minero más va a empezar a tanquear la torre de rey, mientras el mago eléctrico de la derecha está impactando. Por más que se pueda llevar la torre ahora de la derecha, que no le va a dar el tiempo, iba a ser partida para el señor Perruno por las 3. Así que impresionante el nivel de señor Perruno en esta partida. Dominó muchísimo el matchup y pone directamente el 2 a 1. Ahí está. No, ¿qué puse? Acá. Ahora sí. El 2 a 1 para señor Perruno y el 4 a 0 global en set. Veamos que lo confirme el árbitro. Buenas partidas, bro. Ahí están. Bien jugado, muchachos. Cream 4, asado violento 0. Lo confirma el árbitro. Así que, muchachos, por ahora vamos cerrando. Tenemos en 5 minutos más ya otro directo. Así que nos vemos. Chichón. Besitos. No se pierdan que ya viene otro directo, ¿no?